A tu cabecita, a tu hámster, ponlo a circular, puedes provocar un accidente, amigo. Todos venimos en un carril, ese carril se debe de respetar, ¿sí? Y si te vas a meter, prendes tu direccional, pero tampoco no vas a prender tu direccional y te vas a meter a la brava, o sea, todo tiene una secuencia, amigo, ¿sí? Traes un carro, yo traigo una moto, pero bueno, ni aunque le expliquemos así con frutitas y deditos, no van a entender, porque así ya están un poquito ya mal de su cabeza algunos, aclaro, algunos, perfectísimo, ya está verde, ahora sí, vámonos, ya está verde. A esperar el próximo. Ay, amigo, del segundo te quieres pasar al primero, ya ven. ¿Qué les digo? A ver, miren. Prende la direccional de acá y se pasa, amigo. Realmente, digo, hay que tener mucho cuidado, amigos. Por eso pasan los accidentes. Vean, ájale. A pesar de que prendía su direccional, no tiene un buen control de su vehículo. Le vale chetos la vida y le vale chetos todo, ¿no? Amigos, con mucha precaución, muchísima precaución. De personas no realmente no sé qué piensan. Debe haber un respeto mutuo, motociclistas, automovilistas, ¿no? Y conscientemente en todos los videos tratamos de hacer este tipo de conciencia vial, pero relativamente luego no se puede, ¿sí? Les he dicho y les repito, todos queremos llegar a nuestro destino, todos queremos estar en casita, en el trabajo, a gusto, tenemos prisa, nos levantamos tarde, el despertador suena y suena y lo mandamos a un carajo ya cuando se nos hace tarde, es cuando ya arrasamos, queremos arrasar con el tráfico, queremos arrasar con todo, y pues realmente no es así, porque por ahí estamos arrasando hasta con nuestra propia vida, ¿no? Les puedo decir, o sea, realmente pues debe de haber un poquito de conciencia. Más tarde, pues mejor marca, ¿no? Marca tu trabajo. Yo creo que no está por demás que te vayan a decir, ¿sabes qué? Pues ni modo, un retardo, ¿sí? O ya quédate en tu casita, ya ni vengas a que vayas arriesgando a todos. Pues bueno, realmente en lo que cabe, pues sí tengo un poquito de prisa, pero pues no por eso voy a estar pues arriesgándome, ¿no? Arriesgando todo. Bye bye. Pendejo, amigo, de verdad. No manches. Por eso tienen que aprender a frenar, amigos, porque si no, se los carga un vato como ese.